En una ceremonia sin precedentes desde la institucionalidad departamental, la gobernación de Risaralda hizo un merecido reconocimiento a los diferentes actores y gestores en la denominada Gala de la Cultura Risaraldense, evento que pretende en adelante realizarse cada año. En esta ocasión, las distinciones tuvieron que ver con los acontecimientos culturales y artísticos realizados durante el 2013. También estamos viendo con las personas que a través de una actividad cultural o artística nos dejan en alto nuestro nombre. Agradecerles que hacen en forma silenciosa, hacen su tarea, sin recursos muchas veces, porque falta de recursos obviamente del Estado, y con sacrificio, con sus familias, y con todo un equipo de trabajo alrededor, hacen una tarea fundamental para el departamento. Queremos darles esa gratitud y ese reconocimiento a una labor tan importante como la que hacen. En este acto se exaltó la vida y obra de tres maestros y una agrupación por su contribución de manera significativa al engrandecimiento y legado de los valores artísticos y culturales de los risaraldenses. Esta exaltación se hizo a Over Galvis del Teatro El Camino, a William Cortés Escobar de Ballet Folclórico de Risaralda Michoa, al dueto Mejía y Valencia en música y a Miguel Álvarez de los Ríos en literatura. Una exaltación a la vida y obra es demasiado significativo porque es la exaltación no al resultado final, sino a todo ese proceso de vida que implica comenzar desde que se es niño, joven y adulto en pro de la cultura de nuestro departamento. La verdad que es un honor y se siente una satisfacción muy grande y un agradecimiento demasiado especial. Asimismo, en el acto se entregaron distinciones a los ganadores de eventos nacionales el año pasado. Ellos fueron Juan Esteban y Sasa Diapía del Cuyabrito de Oro, María José Ruiz Zorro del Festival de Música Colombiana, Ana Sofía Quiseno Vázquez en el concurso de música andina en Duitama, el grupo de danza Renacer Folclórico de Santa Rosa en Anapoima y el cuarteto instrumental Becao de la Universidad Tecnológica de Pereira, que se impuso en su modalidad en el Festival de Mono Núñez. Es un honor más que recibimos con la mayor humildad, pero con igual moción de orgullo, porque ver toda esta cantidad de talentos, sobre todo juveniles, que andan ahí encima, y sin embargo sentir que estos mismos talentos escuchan todavía a Mejía y Valencia 34 años después de fundado, pues es un motivo de orgullo y de gran satisfacción. Con el mismo espíritu humilde que nos ha caracterizado a través de los años, y conmovidos como nunca. También se hizo un reconocimiento a Comarca y Confamiliar por su apoyo a los planes departamentales de música y lectura, así como a dos procesos exitosos en el sector cultural, los Guardianes del Paisaje Cultural Cafetero en Balboa y a los cuatro jóvenes que hicieron parte de la Sinfónica Juvenil de Colombia. Vemos el ánimo, el orgullo de todos al recibir estos reconocimientos que de verdad fueron mínimo para todo lo que merecen. Esperamos que los próximos sean mucho mejor, que podamos institucionalizar este evento y que año tras año tengamos muchos más participantes en esta gala risaraldense.